Hola, hola, escúchame. Hola. Bogas, bogas, rapazada. Tedesme que perdoar por la calidad de audio, no tengo ningún micrófono portable mejor que este. Bueno, la iluminación también es muy mala. A calidad de vídeo, nada, terrible todo. Boas, por tercera vez, son Daniel y hoy he venido a hablar pues, de este libro. Odio cintas longas, así que voy directo al grano. O escritor S. Chusende. José Luis González Sende, nado en Padón o 21 de xuño de 1972, é un filólogo, escritor e profesor galego, máis coñecido como S. Chusende. Iniciouse como poeta vinculado ao colectivo poético Serán Vencello, bla 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 bla, todo iso. Non quero falar demasiado del como persoa, senón como autor. Só destacar que pertencía á xeración dos 90, xeralmente escribía acerca de compromisos sociais, e entre outras as súas obras máis coñecidas son Orixe, de 2003, que gañou un par de premios, como o Premio del Blanco Amor, Odisea, de 1998, e do que veño a falar hoxe, Made in Galiza, de 2007, publicado coa editorial Galaxia, o que recibiu moitos premios seguidos de reedicións constantes ata 2010. Entón diredes, de que trata este libro? Non trata. Vou explicarme mellor. Vale, tremenda reseña acabo de facer. Pero se queremos entrar en detalles, podo dicirvos que consisten diferentes contos de unha páxina ou dúas cartas de duración durante todo o libro, que a súa maioría intentan mostrar a situación sociolingüística en Galicia. Cando alguén fala deste tema, a maioría dos escritantes estará como buah, cala xa, eu quero falar galego, buah, calla xa, eu quero hablar castellano, sede sinceros. Bueno, pero o que se xuxen de fai é moi diferente, non se limita a pum, toma un gráfico, o 10% dos mozos e mozas de menos de 25 anos falan galego na súa vida cotiá, por dicir algo. Obviamente sei que non todos os sociolingüísticas fan isto, por favor non me mate de ser a un exemplo moi malo. E lo que fai é mostrar a situación actual da lingua dun modo moi irónico ou surrealista. Vou ler un fragmento para que me entendades. Na oficina de obxectos perdidos, este é un dos meus preferidos. Hola, hola, dígame, mire, non sei se me poden ayudar. Yo es que perdí una cosa y quería saber si la puedo recuperar. Muy bien, para eso estamos. ¿Y qué perdí? Yo es que perdí mi lengua. Ajá. Pues a ver, dígame, ¿cómo era? Pues mira, muy parecida a la suya. Ah, ya, es que tenemos muchas así. De hecho, casi todas las lenguas perdidas que tenemos aquí son así. Si me pudiese dar más datos... ¿Cuánto perdí? Uf, no me acuerdo bien. Pienso que hace unos 10 o 11 años. Sí, 11 años. En verano, debía ser agosto. Ajá, agosto. ¿Sabería dónde la perdí? En una discoteca, fue una discoteca, el día que conocí a mi mujer. ¿En qué ciudad? Aquí, aquí mismo. ¿Y no lembrará o nombre de la discoteca? La discoteca se llamaba, sí, Coyote, la discoteca se llamaba Coyote. A ver, aquí tenemos, sí, tenemos 10 lenguas que podrían ser, a ver, necesitaría algún dato más. No sé, algo que pueda identificar mejor. ¿Podría describirla? ¿Alguna característica especial? Pues no lo sé, es que casi ni me acuerdo. Aquí tenemos una lengua con seseo implosivo. ¿Perdón? ¿Recuerdas que usted decía luz o feliz así con ese? Pienso que sí. Sí, como a mi madre, ¿sabe? Es que yo soy de la zona de Malpica. Pues ya está, debe ser esta. Ajá. Se agarra un momentiño, voy por el agua almacén. Aquí ya tengo. A ver, reconoce. Oh, a ver. Sí, hola, hola. Probando. Sí, sí, es a mi lengua. A ver, luz, feliz, eu, un, dos, tres, ou. Oh, qué alegría. ¿Sabes? Pensé que iba a perderla para siempre. Eu de que no sabía que tenía aquí esta oficina y que cuando me lo dijeron... Hoxe mismo, le digo a mi mujer que venía a ver si a toca suya. ¿Sabe? Ella también perdió a Arianos. Ahora... En fin, que mostrar una nena y... Ya sabe, queríamos que falase... Etcétera, etcétera. A partir de aquí no voy a leer más porque no tengo tiempo, esos están a despedir. Este é un dos relatos longos, todo o libro está cheo de contos así. Pero xa analizando esta obra, quero falar da muller deste señor, que perdera tamén a lingua. Ambos falaban galego ata que chegaron á discoteca para ligar, e por iso di que perdeu a lingua. Só quería dicir que o recurso que máis emprega é a ironicidade. De feito, moitas veces fai sacar alguna risa. A ver, tampouco estamos aquí a falar do pinaco da comedia. Pero sí que xoga moito con estes recursos. Vale, agora, gran pregunta. Recomendo leer Made in Galiza. Non é para todo o mundo, como todo nesta vida, pero creo que sí que pode ter un número de público moi elevado e moi variado. Por que digo isto? Resumo rápido. A varios membros da miña familia interesoulles o libro. Despois de ler algúns cachos, dixeron que lles gustara moito, e recalco iso porque somos polos opostos nese sentido. A
moitos deles gusta ler literatura clásica e cousas así, mentres que eu acostumo a ler ciencia ficción, ou sexa, nada que ver. E a pesar disso, encantoume Made in Galiza. Parece que me pagaron para dicir isto. En fin, sinceramente, para rematar, animo a todo o que se vexa con gañas a ler Made in Galiza. Rematas en 4 tardes de domingo, non ten perda ninguna. Xa está.